Bienvenido al segundo video semanal que coloco en mi canal. Espero que les guste. Hemos estado acá en la casa encerraditos, evitando de salir. Que si salimos máximo es hacer mercado, utilizando guantes, mascarillas para evitar cualquier contagio, bacteria. El día de hoy me toca trabajar, me toca... sí, trabajar la mayoría del día, entonces quiero que me acompañen. Tengo muchas cosas que editar en la computadora, tengo que hacer un catálogo, tengo que responder emails. Y bueno, espero que les guste y sigan viendo el video. Vamos a escuchar alguna musiquita y vamos a escuchar mi podcast. Vayan y me siguen en Spotify, me encuentran como Hablamos con Madeleine Molina y se suscriben. Ahorita solo está en Spotify. Si vives en Venezuela sé que no lo puedes escuchar, pero la idea es que lo voy a agregar en YouTube estilo podcast también para que vayan y lo escuchen y o sea, sea más accesible para todas aquellas personas que no lo pueden escuchar desde Spotify. Este es el podcast en Spotify. No se llama... Se llama Podcast con Madeleine Molina. Y bueno, acá tengo y algunos episodios que he grabado. Buenos días, Codita. Cura. También se me había olvidado, no se olviden de seguirme en mi canal, por supuesto, vean los videos, síganme en el canal, compartan con sus amigos y escriban ahí abajo su parte favorita del video. La verdad estuve trabajando el día de hoy, todo el día, pero mañana les quiero grabar un poquito más y tengo que editar este video. Espero empezar a ser un poquito más rápido y más eficiente editando el video, porque como que perdí la costumbre, ya no me acordaba casi nada, le tenía que preguntar a Andrés, entonces él me ayuda bastante, pero es que yo quiero aprender a hacerlo, ¿sabes? Y bueno, él siempre me da como los daticos esto que acomódale aquí, acomódale allá, y yo trato de mejorarlo cada vez más, ya que, o sea, él sabe bastante y él... O sea, él sabe bastante de este tema y él me puede ayudar en lo que se puede, porque él también tiene que editar sus videos. Y si no lo siguen, está en YouTube como Graphic Bible. Él hace videos de sus ilustraciones, de sus gráficos y lo comparte a través de ahí. Sí, así que síganos y nos vemos y continuamos y seguimos. Thank you.
Hoy es miércoles. La verdad que los últimos días no he grabado, sino solo los últimos pedacitos del video que vieron. Y bueno, ahorita ya terminé de trabajar, me serví un poquito de vino y voy a pintar un buen rato que esta tarde estaba dibujando como unos zapaticos y lo quiero pintar. Ahorita también estoy viendo unos videos, estoy viendo a Katne. Ella es una ilustradora del Reino Unido y me gusta mucho su estilo, me encantan los colores que utiliza, ella sabe combinar muy bien los colores. Si no han ido, vayan a su canal y le dan like, le comentan. Lo que me gusta bastante cuando cada vez que yo le escribo algo, ella siempre comenta a sus videos, o sea, está 100% pendiente de su contenido y tiene unas cosas súper adorables, tiene stickers, tiene todo tipo de stationery que quieras utilizar, comprar y bueno, vayan, la chequean. ¿Tienes algo que decir a la cámara? Que ya termino de trabajar por hoy. Ah, y que estoy tomando un tecito. ¿Qué tecito? Es como un... ¿Cómo se dice eso? Para desintoxicar el cuerpo. Ah, para desintoxicar el cuerpo. Entonces, un té para Es un desintoxicar. detox, es un té de detox. Exacto, Un de detox. Detox. desintoxicar. Y está escuchando el podcast. ¿Cuál? En defensa propia. ¿De qué trata? Es una señora venezolana, que los que son venezolanos la deben conocer, es Erika de la Vega, que entrevista a mujeres emprendedoras en todo el mundo y ahorita estaba escuchando de una autora de un libro que se Una llama escritora. Una escritora, la hija de una española. Y se ve muy bueno el libro porque, o sea, están hablando de qué se trata el libro, ta, ta, ta. Entonces ahora lo quiero leer. Miren esto. Ah, bueno, ya se fue. Y Cora está durmiendo. Con esa ermita va a grabar la cola. Ahorita voy a editar ese video y voy a ir a grabar el podcast. Andrés, ay, Andrés me hizo una... ¿Cómo es que se llama eso? Eso sería también para el thumbnail. Sí, como un... ¿Cómo se llamaría eso? Me hizo una imagen para Imagen. colocarlo en el video de YouTube para el podcast porque cuando lo suba a... ¿Cómo se llama? Cuando lo suba a YouTube, solo va a ser esa imagen y wow, le quedó súper linda. Gracias. Vayan a verlo, el domingo salen los podcasts, vayan, lo escuchan y me comentan si le gustó, aparte el podcast, si le gustó El la collage, ilustración, sí. el collage que me hizo Andrés y escriban qué les gustaría escuchar la próxima vez en un podcast. Vayan, escríbanlo, me pueden escuchar por Spotify, me pueden escuchar por YouTube. Esos son los dos lugares donde lo estoy posteando.